Si WhatsApp quisiera ver tus mensajes, lo podría hacer perfectamente. La seguridad 100% no existe, se basa más en confianza. Nos puedes asegurar que tú eres el Chema de Alonso de verdad, ¿no? Sí, os lo puedo Vale, asegurar vale. porque no, si fuera el falso me pondría un Chema Alonso más guapo y no tan viejo, sino más joven. Es que lograron engañar hasta a los ayuntamientos, que se supone que ahí al frente hay gente con mucho conocimiento financiero. Porque era, lo vi bastante secta y finalmente sí que mi amigo perdió dinero, me confirmó que sí, que efectivamente era una secta. Hola, 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 ya estamos aquí otra vez. Nos habéis echado de menos, ¿verdad? Bueno, es que hemos tardado un poquito más en hacer este nuevo podcast, pero traemos un invitado muy especial. A ver si te suena este gorro, que no me voy a poner, ¿eh? Pero si te suena, seguro que sabes que es de Chema Alonso, experto en ciberseguridad, en Telefónica y en muchos otros ámbitos. Y tenemos una entrevista con él, pero antes vienen aquí Sentencias y El Ínclito para hablar sobre los scams más famosos en criptomonedas y sobre todo para no caer en ellos. Y también va a venir nuestra compañera Fátima porque vamos a hablar con ella sobre los proyectos que han tenido un mayor desarrollo en los últimos 30-45 días para que sepas en cuáles a lo mejor te puedes fijar un poquito más. Así que empezamos ya con las voces de Satoshi. Bueno, pues vamos ya con nuestro debate. Vamos a hablar sobre scams en el mundo de las criptomonedas con nuestro ínclito Jaume Vicent y nuestro Iván el Sentencias. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estáis? bien. ¿Bien? Sí, con ganas de hablar del tema scams. Vale, bueno, pues. Bueno, aquí el experto. Sí, El porque yo experto he de caído en scams. varios y me gustaría mostrar un poco mis vivencias para que la Ah. gente aprenda de ellas y no caiga en mis errores. Perfecto. Bueno, pues antes de contar tus experiencias, vamos a hablar sobre nuestros patrocinadores. Que tenemos dos, como bien sabéis. Primero, ¿quién es? Bit2Me. Me. Venga, dale, Iván. Bueno, pues primero Bit2Me, ya sabéis Sí. que tiene una app sencilla, intuitiva y para todos los usos, de 360 grados. Luego también tiene soporte en más de 10 idiomas, tiene un seguro con Ledger de más de 150 millones de euros y es el primer exchange registrado en el Banco de España como proveedor de servicio de criptoactivos. Perfecto. Y además hay regalito, ¿no? Y un regalito para los que vean aquí el QR en su primera compra de 100 euros o más, que recibirán 5 euros gratis. Perfecto. Y yo también tenemos un super máster para Eso aprender. es, que te va muy bien para protegerte de las scams. Te Efectivamente, formas, es sí. un máster con toda la información, todo lo que necesitas para convertirte en un crack de la Web3, de blockchain. Puedes aprender a programar aplicaciones descentralizadas, de todo. Tienes un learning path personalizado y bueno, son pildoritas de conocimiento, las vas consumiendo a tu aire, con vídeos, textos, todo. Y si quiero empezar, ahí, ¿qué hago? Pues si quieres empezar, QR y clase gratis. Clase gratis. Clase Vamos, perfecto. gratis. Que al final la información es poder, pero la formación La formación es más es más poderosa. poder todavía. Genial. Iván, ¿tú crees que si hubieras estado formado, hubieras picado en alguna de esas scams? O, bueno, Segur, porque has seguro que picado, ¿no? O sea, he seguro. picado en una de ellas sí, en la otra no. Seguro que no hubiera caído. Yo creo que el problema de las estafas es que van a por gente que saben que tiene poca formación y pocos estudios y son la gente que cae. Al final de primeras te lo pintan muy bonito, incluso te refieren amigos, porque al final eso suele ir por tema de referidos. Y yo caí en una de ellas por un amigo, que él también cayó. O sea, él también Vale. estaba abajo de la pirámide. No quiere decir que él me estafara, sino que a él también le estafaron. No sé si quieres que te cuento ya mis experiencias o Porque bueno. esto que fue una Ponzi de esta vez. Sí, fue una Ponzi, fue Qualian, que fue una empresa con sede en España, que estaban en Barcelona y bueno, pues te lo pintaban muy bien el tema de los masternodos, minería de Bitcoin y te daban una rentabilidad de aproximadamente un 9% mensual. Los pintaba muy bien, no parecía un porcentaje descabellado, que sí que lo es, pero en aquel momento que estaba empezando no me parecía tan grande. Me dices un 1000%, no me lo creo, pero un 9, No veo igual. bueno, me lo podía creer con los tiempos que estábamos en el bull run, era 2021 en febrero, Ah. abril, que era justo cuando empezaba todo a petar y bueno, pues me lo creí, ¿no? Y metí en ese momento 1000 euros que compré en Ethereum y los mandé allí. Y allí se Quedaban quedaron. allí unos contratos y allí se quedaron. Luego algo recuperé porque tuvieron un juicio y tal. Te daban la opción de recuperar una parte y entonces sí que recuperé más o menos la mitad. Pero bueno, me fui escarmentado de esa experiencia y creo que no volvería a caer porque también me he estado formando muchísimo desde entonces Bien, bien. y no sé cómo no lo vi en aquel momento. Pero cuando estás empezando, al principio vas un poco ciego, crees que todo es maravilloso, pero hasta que no te formas y ves la realidad. Luego también tienes que tener en cuenta que los scammers muchas veces saben lo que hacen y aunque
incluso teniendo formación, te pueden pillar. Sí. Porque hay casos como BitClub Network que pillaron a gente que de verdad tenía formación y conocía el espacio cripto. Esto de BitClub era un scam de minería en la nube. Yeah. Que tú comprabas acciones de la compañía minera. Uh-huh. y recibías pues los beneficios, ¿vale? ¿Qué pasa? La gente picaba porque si tú entrabas en Blockchain Info y veías la actividad de mineros en la red, estaban ellos y tenían actividad minera. Entonces, claro, era lo que usaban para pillarte. En plan, no, esto es de verdad. O sea, sí, tú entras aquí y ves que sí que estamos picando. Picaban, pero no picaban tanto como deberían. O sea, tenían equipos de minería, pero no estaban reinvirtiendo todo lo que deberían. De hecho, lo que reinvirtieron un poco y lo demás se lo quedaron ellos. Pues, has hablado antes de Ponzi. Bueno, no las hablas, mencionas un poco por encima. ¿Qué es una estafa Ponzi? Porque es una de las más comunes, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Básicamente es la típica, que en 2019 se puso mucho de moda. Bueno, anteriormente también, pero en 2019 volvió, por ejemplo, con Plus Token. En el ámbito cripto, porque la Ponzi al final... No, la Ponzi lleva muchos años. Y bueno, en 2019 también volvió con fuerza con una empresa china que se llamaba Plus Token, que era una billetera que también te prometía altas rentabilidades por depositar allí criptomonedas. Uh-huh. Y bueno, al final pues se fueron con la pasta. Y bueno, un Ponzi pues básicamente es un esquema piramidal en el que los que estaban al principio de la pirámide son los que crean la estafa y los que ganan dinero, pero como te toca estar abajo de la pirámide es donde palmas pasta y eres el que sustenta la pirámide, o sea, los de abajo pagan a los de arriba. Eso va por referido, o sea, traes a tres amigos y entonces dan amigos dinero, también a los de arriba, a tus referidos de arriba. Y bueno, pues si no viene nadie debajo de ellos, ¿quién les paga a ellos? Yeah. O sea, esto es, tiene que estar en constante crecimiento, si no, se muere. Está la típica, pero no solo en el mundo cripto, ¿eh? Porque yo recuerdo a algún familiar haciendo el tema este de... Vendiendo contratos de telefonía. Vendía agua con... Sí. Que tenía no sé qué milagroso y tal. La osmosis está... Sabía elegir. Pero la cosa es que tenía aquello, era milagroso. Sí. Pero al final el último que entra en la pirámide es el que palma. Y de hecho, bueno, aquí en España somos especialistas en estafas, en timos y tal. Tengo aquí algunos apuntados a Forum Filatélico, a Finsa, Las Preferentes, GES Cartera, GoWex. Y ya si te vas a, bueno, Madoff, imagínate, en Estados Unidos la que lío. O sea que, ¿tú ya me has tenido alguna experiencia así de estas o qué? Yo no. Porque, yo es que no entro... No tú entro, estás más formado. Claro, tú lees mucho. Ya no en estar formado en leer mucho. Yo no entro en el perfil. Yo no entro en el perfil de persona que se arriesga con las inversiones. Entonces, una que yo, antes de tomar una decisión, tengo que leer mucho, tengo que informarme mucho, tengo que ver mucho, tengo que estar muy seguro, tengo que consultar con la almohada, con la parienta, con mi tío, el del pueblo. Entonces... Yeah. No entro en el perfil. Sí que entré en el mundo cripto, podríamos llamarlo una scam, pero me estafaron trabajo al final. Ya, yeah, se me suena. Tuve un encargo de traducir un white paper y traducir todo un contenido de un blog, de una empresa cripto china, que una vez estuvo hecho el trabajo, pues desapareció. Y ese fue mi primer contacto con el mundo cripto, que me sirvió también pues para empezar a decir... ¿Qué es esto de las criptomonedas? ¿Qué es esto de la blockchain? ¿Qué tal? Y, pues mira, al final, de una mala experiencia, pues sacas algo bueno. Pues no me lo contaste, pero a mí me pasó algo parecido hace, bueno, un tiempecillo, que era también traducir ahí una... Bueno, al final era súper raro, porque era parte de... ¿De qué era? Parte del Quijote con parte de otro libro, de Mark Twain. De Mark Twain. Sí, al final lo envió traducido y tal... Y me piden que les pague a ellos $50 para que me hagan cuenta en la plataforma, no sé qué, y entonces poder pagarme. Digo, ¿qué vais? Claro, todo por Telegram, ¿sabes? Todo muy legal. Luego, yo no sé si he comentado, pero iba dirigido a un sector joven el tema de las estafas y Jaume ya lleva muchos años ¿Por qué me miras no, porque cuando dices lo de joven? No, porque precisamente has comentado que tú no caes, pero es que cuando llega a una edad que has visto tantas estafas, que ya las detectas más fácilmente. Yo, por ejemplo, era muy joven, fue hace 3 años. Ya soy joven, pero me refiero. Tenía 19 o 20 años. Muy joven. Fue antes del COVID No, en el COVID, fue en medio del COVID más o menos. Uh-huh. Y pues al final era joven, inexperto y
sea, que tú era ideal y que se podía ganar dinero, decía, no, la gente es tonta y si no lo hace, tonta, ya está. Digo, pues yo me voy a aprovechar de que la gente es tonta para ganar dinero. Claro. Resulta que ahí es donde cae. Y eso es lo que ellos, eso es lo que ellos piensan. Ellos dicen, vamos a aprovecharnos de los tontos claro. para ganar dinero. Claro, precisamente. Tú como eres tan joven, te sabes el refrán este de nadie da duros a pesetas. Sí, nadie da duros a cuatro pesetas. Bueno, sí, pues, no sabía pesetas. Sí. Bueno, ¿tú tienes por ahí apuntados algunos scams de los más gordetes? Sí, bueno, ¿no? De BitClub Network que os he contado, que de hecho, estos, cuando detuvieron a uno de los responsables, el tío, pero además oficialmente dijo que, claro, ellos habían hecho esto para estafar a los tontos. Y que los llamaban, a los clientes los llamaban ovejas. Joder. Entonces, construyeron todo esto sobre eso. Es verdad que algunas de las personas que entraron muy al principio aún pudieron salir cuando cerraron la página web y tal, aún pudieron salir con algo de beneficio o con muy pocas pérdidas, pero ahí se perdieron 722 millones de dólares, una cosa así, o sea, que nada. Casi nada. Luego, bueno, una estafa de estas, una scam Patria, que es Patria nuestra. Nuestra. Es Mint Capital. Que es de la famosa familia de los Pelayos. Hombre, estos son los de los casinos, estos ¿no? Son los que iban ahí sí, tocando. Gonzalo Pelayo, creo que es el padre, el patriarca, de los Pelayo, en los años 90, él es matemático y tal, ¿no? Es un tío sesudo. Creó un sistema infalible de ganar a la ruleta en los casinos. Que además tuvo muchos problemas, no le dejaban entrar en los casinos. Él decía que no estaba haciendo nada ilegal, pero bueno, esto es como lo de contar cartas, ¿no? en Las Vegas. Y bueno, es pues lo mismo, un esquema piramidal de tú invertías y ellos habían creado una especie de bot con esos cálculos matemáticos mágicos de la familia Pelayo. Habían creado un bot que realizaba un arbitraje. Entonces, el arbitraje lo que hace es aprovechar las diferencias de precios entre dos mercados cripto para ganar. Sí. Vale, entonces ellos habían creado un bot que hacía arbitraje y pues te daba mucho beneficio. ¿Qué pasa? Que de repente la gente ya no podía retirar de la noche a la mañana, ya no podían retirar su dinero. Corralito. Ellos dijeron que es porque los mercados habían empezado a implementar sistemas KYC y era muy difícil poder retirar, tal. Total, al final, al que se quedó al final, que no pudo sacar nada del dinero, les permitían retirar la inversión inicial, que eran $1,000, pero sin los beneficios que habían obtenido. O sea, si tú habías tenido un rendimiento de $400, se lo podías retirar 600. Esos 400 te quedabas pues, como estabas, claro, dentro de lo malo. Si tú habías puesto la inversión en Bitcoin, ellos te lo devolvían en dinero. Y entonces la diferencia, porque tú habías puesto el Bitcoin, pongamos, en 100, y cuando podías retirar el dinero, el Bitcoin valía 1,000. O sea, ellos te devolvían el mismo Bitcoin que habías entrado. Ellos te devolvían 100. 100 euros. 100 euros. O sea, no te mismo, devolvían. Ya, vale. Pero bueno, de lo que cabe. Bueno, luego quería volver a tocar un poco, que hemos hablado del tema de la formación, que la formación claramente es buena, sí. Pero hay veces que los scammers aprovechan el tema de la formación para decir, oye, que nosotros te vendemos esta formación. Y ahí a mí me pasó un amigo que me dijo, oye, vente que esta tarde hay un negocio muy bueno, que nos van a hablar un chaval que tiene experiencia, que está ganando 3.000 euros al mes. Joder. Dije, coño, pues voy a ir a ver, ¿no? Porque por perder no pierdo nada. Y nos citaron en un parque, estuvimos como 50 personas, el chaval se puso en un banco, sacó una pizarra y lo primero que preguntó fue, ¿habéis oído hablar de Forex, del mercado Forex? Bueno, a muchos no, porque era gente, pues lo que hemos dicho, ignorante, sin estudios y que no sabían mucho del tema. Entonces les llamó la atención el tema de las divisas, les explicó un poco y dijo, bueno, ahora que ya os he explicado un poco de qué va, ¿os gustaría a vosotros vivir como yo, que gano 3.000 euros al mes, me he independizado de mis padres, tengo 21 años? Claro, todo el mundo estaba así con los ojos abiertos, encima todo el mundo pensaba que podía llegar a ser como él. Y bueno, pues nos dijo que el tema era vender formaciones. Era pagar una membresía de 200 euros y luego cada mes 150. Pero es que si metías a dos, ya no tenías que pagar nada. A ti te salía gratis y a partir del tercero ya empezabas a ganar. Y eso iba por nombres. Por ejemplo, uno que era el diamante o algo así, que era lo máximo, el zafiro, no sé, era lo máximo. ¿Era OneCoin? No me acuerdo el nombre, pero no sé, alguna de esas sería, pero no me acuerdo el nombre.
y podías llegar a ganar hasta 10.000 euros si referías a 500 personas o algo así al mes. Madre mía. Y claro, bueno, mi amigo sí que tenía mucho interés en que me metiera porque él también estaba metido y él creía de verdad que iba a ganar dinero con eso. Yo lo vi un poco, no me gustó mucho la gente que había y no me fié porque era, lo vi bastante secta. Y finalmente sí que mi amigo perdió dinero, me confirmó que sí, que efectivamente era una secta. Y esa gente lo que hace, lo que intenta es separarte un poco de tus padres. Había gente que había discutido con sus padres, que estaba, se habían escapado de casa. Entonces aprovechan esa vulnerabilidad para atacarte por ahí, para que los padres son malos, no, vente con nosotros, formas parte de mi equipo, eso era por equipos. Uh-huh. Y bueno, también hacían a veces en hoteles, hacían eventos y tal, y te enseñaban ahí lo bien que vivían, se lo montaban muy bien, hacían unas fiestazas para precisamente captar a más gente. Uh-huh. Y al final eso estalló. No sé ahora en qué punto estará, pero mi amigo sí que perdió dinero. Creo que me suena un poco esa, o sea, la historia de la que estás hablando, porque o sea, leí artículos de padres que se movilizaban como buscando de nuevo a sus hijos, ¿no? Como que los habían captado ahí como si fuera eso una secta y era aquello... Y bueno, que iban a buscaros. Y al final ahí no caíste, ¿no? No, en esa no. ¿No pensaste que era un poco sospechoso que reunieran a 50 personas en un parque con una pizarrita? Oye, que si quieres ganar 3.000 pavos, tal, al mes... No me gustó el rollo, por eso no caí. Luego en la otra que he contado sí que caí. Pero bueno, gracias a eso, no quiero decir que sean buenas, pero gracias a eso me empecé a interesar por el mundo cripto y estoy aquí. Pero no tiene nada que ver, o sea, me parece fatal, horrible, perdí dinero. Pero me empecé a interesar por el mundo cripto, por Ethereum, por Bitcoin y es de aprender. A ver, pero me estafaron. Bueno, a ver, al final la vida son palos. Si sí, eres muy joven y claro, no sabes, claro, pero... Así aprendes. Así aprendes. A base de palos. A base de palos aprendes. Así es, así es. Pero mira, ahora estás aquí en un podcast de éxito. Fíjate. Hablando sobre tu experiencia. ¿Qué me iba a decir? No, muy bien, al final me ha servido para poder contaros esto, mi experiencia, y que sobre todo no caiga más gente y que cuidado con el tema de las academias de referidos, que pueden ser buenas, pero pueden no serlo. O sea, mucho cuidado, informarse bien. Claro, al final un poco nuestra labor aquí también es esa, o sea, hablar de este tipo de scams y, oye, que es que los malos siguen ahí fuera, o sea, que es que no... Esto es el día a día, o sea, que hablábamos antes de lo de los tulipanes, de los años 30 y demás, pero es que es... A ver, cada uno quiere sacar dinero lo más rápido posible. Claro. Y cuanto antes, entonces hay que tener cuidado con el tema de las criptomonedas y... ¿Alguna experiencia más o algo? No, bueno, como estaba diciendo lo de la academia, que le había preguntado yo si era OneCoin, que es una de las de los scams más grandes que ha habido en el mundo cripto, también tenía que ver con la formación, te vendían paquetes de formación que iban desde los 100 euros hasta 120.000, y bueno, era un esquema piramidal, porque con la formación, con los paquetes de formación, recibías monedas que te servían para minar, porque ellos se supone que tenían una blockchain privada y podías minar más criptomonedas y tal. Y bueno, hasta el final hubo muchos problemas. La CEO de esto, que era una tal Rucha Ignatova, una búlgara, desapareció en 2017, sigue desaparecida, está en búsqueda de captura. Las autoridades de Kuwait la acusaron de financiar el terrorismo. Bueno, ahí da para una serie de Netflix, en este caso, porque... Saldrá, seguro que saldrá. Seguro que saldrá, porque vaya, era muy, muy interesante. Luego, me parece una pena que estas empresas manchen el nombre de las criptomonedas, porque al final la gente oye, estafa, en el titular vas a encontrar estafa con de criptomoneda. Parece que la estafa es la criptomoneda, y no. O sea, la estafa no es la criptomoneda, sino es la empresa que se ha aprovechado del nombre que ahora está en auge de las criptomonedas para estafarte. A ver, al final es como todo, o sea, no es la tecnología, sino el uso que se hace de la tecnología. Hay con todo, te estaba diciendo el foro filatélico, te estafaban sellos. Claro. Es que por estafarte te pueden estafar con absolutamente con acciones, todo, fíjate, con acciones. Fíjate, las preferentes y todo eso, la que llegan a por personas mayores, que al final... Preferentes, todo... los swaps. Que el tema de los swaps es que lograron engañar hasta a los ayuntamientos, que se supone que ahí al frente hay gente con mucho conocimiento financiero, pues... La mayoría de ayuntamientos de España han tenido litigios y problemas con swaps. Bien. O sea, es que estamos hablando de que, sí, la formación te ayuda, pero las personas que están detrás de estos engaños también tienen formación. Claro, sí, sí. Claro. Se la saben todas. Se la saben todas. Y luego ya, pues utilizan métodos de ingeniería social y no es tan fácil. Es verdad que muchas veces con formación y sentido común hay cosas... Hay características comunes que tú sabes que pues esto es un scam. Si te ofrecen, lo que tú decías, duros a 4 pesetas, es un scam. Si te ofrecen una rentabilidad bestial, es scam. Si te ofrecen Bitcoin gratis, es scam.
Pero luego sí, pero hay veces, otras cosas que son mucho más difíciles de hay estafas de que incluso la SEC de Estados Unidos ha caído. Un escándalo que ha habido de Wall Street, que se ha estafado mucho dinero a la gente y que incluso la SEC al principio apoyaba a ese estafador porque no sabía que era estafador, o sea, se la colaron. O sea, si se la pueden colar a la SEC, a nosotros es mucho más fácil que nos la cuele. Bueno, y son los que nos tienen que proteger. El niño bonito de la SEC era el banquero frito y FTX. Y mira, bueno, cómo también acabó. Pues mira, otro ejemplo. Mira, claro, cómo acabó, ¿no? Refería a otro ejemplo, pero sí, también. Igual. La SEC últimamente es que da palos de ciego, no es por sí, nada, pero están un poco ahí, ¿eh? No están en su mejor momento. No están en su mejor momento. No. Pues nada, chicos, pues muchas gracias por estos momentos de formación y de información. Y de formación, información y scammers. Y vamos, yo creo que la recomendación a la gente que nos escucha y que nos ve es eso, que anden con pies de plomo, ¿no? Que, Dior. ¿Qué es eso? Una marca de Your Own Research. ¿En español? Que cuando vayas a invertir en algo, estudia ese proyecto muy a fondo. Pregunta a gente que sepa y, pues, lo de siempre. Mira quién está detrás, son personas conocidas, tienen antecedentes. ¿Sabes? Las noticias. Porque y hay veces noticias que te lees el white paper de un proyecto que parece maravilloso, porque ellos en su propia web se pintan muy guapos, todo muy bonito, pero hay que mirar más opiniones porque muchas veces las webs no son falsas. O sea, claro, prefiero que se pintan muy bien, hacen tal, hacen el cual, y luego al final es mentira. O sea, hay que buscar información fuera, gente que sepa el tema y mucha más información que la que te ofrece el proyecto solo. Precisamente hoy nuestra compañera Fátima nos trae un índice que nos habla un poco de eso, ¿no? De si, a ver si los proyectos tienen actividad, si no, cómo están evolucionando y demás. O sea, que es muy interesante. Y también el que viene hoy por aquí es... A ver si os suena. O sea, bueno, ese gorro mítico. Ese gorro me suena. ¿Te lo quieres poner, Iván, o qué? Venga, sí, me lo voy a poner a ver qué tal me queda. A ver. Oye, mira, no te queda mal. No te queda mal, pero no te queda tan bien. Porque ¿cómo? No tengo pelo. No te queda tan bien como a Chema Alonso, que es... que va a ser el invitado. Es nuestro invitado hoy. Y vamos a ver si alguien sabe de scams y haber tratado con ellas y contra ellas y de temas de ciberseguridad, es Chema Alonso. Así que nada, vamos a tener aquí entrevista en un ratito. Y pues, no la perdáis vosotros ni vosotros, ¿eh? Nosotros nos quedamos a verlo, si nos dejáis. Sí, quedaros. Va, porque va, aprendéis un poco también. Ahí, de, sí, para que no estimen. Sentencias, muchas gracias. Nada, hasta la próxima. Inclito, Jaume. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Y nada, nosotros nos vamos ya con la siguiente sección, así que no te la pierdas. Y hoy tenemos un invitado de lujo, con él vamos a hablar de ciberseguridad, desafíos, oportunidades y consejos para mejorar nuestra información. Es Chema Alonso, le conocerás, la has visto miles de veces, es un experto en ciberseguridad, reconocido a nivel mundial, hacker ético y es el actual Chief Digital Officer de Telefónica. Bueno, es una figura clave en el ámbito de la seguridad informática. Así que nada, ya le tenemos aquí. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hacker ético, no hacker, que para nosotros los hackers son buenos. Son todos no necesitamos éticos. Coletillas, somos todos buenos. Son todos éticos, ¿no? Y buenos. Sí. Chema, la primera pregunta que te quería hacer es ¿qué relación hay entre la película Tron de 1982 y el Chema Alonso de 2023? Bueno, pues todo. Yo empecé en el mundo de la tecnología gracias a esa película, ¿no? Al final yo he sido programador, que es lo que me ha gustado hacer toda la vida, y que aprender todos los lenguajes de programación posibles desde los 12 años, fui a la universidad a programar y además, como digo muchas veces, la seguridad no era lo que me interesaba en aquellos años, solo me interesaba programar, me enamoré de las bases de datos, desde que probé aquel famoso de base primero y luego pues todo lo que estudié en la Universidad de Bases de Datos y llegar a la seguridad, casi a seguridad informática y al hacking casi de casualidad, gracias a que un hacker en el año 1998 descubrió las técnicas de SQL Injection y en ese momento cuando vi que con una consulta SQL así de chiquitita te podía saltar la seguridad de una web y yo sabía hacer consultas SQL así de grande, pues acabé por meterme en el mundo de la seguridad informática y el hacking, pero todo empezó por programar con Tron, por ser un programador. Qué guay. Y después, bueno, tu adolescencia, supongo la recuerdas entre ordenadores y música de Rosendo, ¿no? Sí. Bueno, en
yo me he criado en Móstoles y Rosendo tenía letras que, pues bueno, del barrio, ¿no? Los barrios, el de Sucaramanchel, que estaba cerca de Móstoles y te llegaban, ¿no? Entonces me he criado entre ordenadores, música de Rosendo. Sí, muy bien definido. Sí, ¿no? Oye, Chema, ¿en qué momento llega lo del gorro? Porque siempre sales con el gorro. ¿Cuándo nace pues esto? Mira, pues tarde. Yo empiezo a dar conferencias, empiezo a trabajar y a dar mis primeras conferencias con traje, corbata, pelo corto, con el full equip de habido y por haber. Pero bueno, al poco de empezar a trabajar en el mundo de la tecnología, decido que no quiero seguir los estándares de vestir con traje y corbata, porque no me queda bien el traje y corbata, porque no me gusta, porque para programar una corbata es bastante incómoda. Y decido volver a dejarme el pelo largo, que lo había llevado siempre largo de adolescente. Como bien has dicho, mi adolescencia era escuchar a Rosendo y a los Iron Maiden y a Metallica, así que te puedes imaginar que siempre llevaba el pelo largo. Entonces decidí volver a tener mi aspecto de siempre y me puse a dar conferencias, y dentro de dar conferencias, pues lo que hacíamos, no llevaba el gorro, por supuesto, porque todavía no había empezado con la idea del gorro, y nos disfrazábamos de cualquier cosa. Me disfrazaba de vaquero, de Darth Vader, de cazafantasmas, de Gimli. Hay fotos por ahí en internet que demuestran que es todo verídico. Y en una de esas conferencias, en el año 2006, en el lanzamiento de Windows Vista, yo había estado en el lanzamiento de Windows, en el lanzamiento de Windows XP con Servipack 0, en el lanzamiento de Windows XP Servipack 2, y luego en el lanzamiento de Windows Vista no habíamos hecho la presentación, y se nos ocurrió hacer un teatrillo de que no estábamos el día del evento, sino estábamos en Baqueira haciendo snowboard, que fue por lo que no hicimos la presentación, porque de verdad estuvimos haciendo snowboard en Baqueira, y a la gente le hizo mucha gracia, salió muy divertido el evento y tal. Y desde entonces pues empezaban a pedirme con el gorro y tal, me lo puse 3 o 4 veces más, y hoy en día ya si no lo llevo es como que no soy yo. De hecho, la gente me conoce con el gorro. Ahora me he conectado contigo con gafas, con el pelo en coleta, y ¿quién es este? ¿No? Me pongo el gorro, me quito las gafas, me suelto el pelo y todo el mundo me conoce, ¿no? Así que nada, bien. Supongo que tú te sientes un poco como una inspiración para muchos chavales que decían, joder, este tío que ha salido de un barrio de Móstoles y ahora es uno de los más cracks de Telefónica, ¿no? Supongo que eso será inspiración para mucha gente. Bueno, no, nunca he querido tener esa responsabilidad, porque yo no he querido seguir las normas ni los dogmas que me han dicho, ¿no? De hecho, siempre me han dado muchos consejos en mi vida y siempre digo que no me gusta seguir consejos de gente que está o que vive como yo no quiero vivir, o que está en sitios donde yo no quiero llegar. No, al final, cada uno tiene que decidir su camino. Si a alguien le sirve de ejemplo, como a mí me sirvió la música de Rosendo, que tú has dicho, o me ha servido muchas personas en mi vida que han sido de inspiración para mí, y les sirve para tener una vida más feliz, o para esforzarse más y ser mejor profesional, o por lo menos para no tener el techo de cristal ese de yo no voy a ser capaz, yo no voy a llegar, yo no puedo hacerlo, pues más que feliz, porque creo que cada uno tiene que decidir su camino y tener todas las oportunidades, venga de donde venga. Y yo vengo de una familia muy humilde, Móstoles, donde no teníamos nada de nada, y bueno, pues haciendo lo que me gusta y dedicándome con mucho tiempo y mucho esfuerzo a hacer todo lo que me gusta, pues tengo una vida que digo yo que estoy en la mitad del camino, que la puedo vivir para adelante y para detrás, y he sido feliz en mi carrera profesional en todo lo que he hecho, ¿no? Desde que estaba en Informática 64 y en Telefónica. Y no tengo la sensación ni de haber llegado a ningún sitio, ni de haber conseguido nada, simplemente de disfrutar con lo que hago día a día, ¿no? Y fíjate, aquí estamos en un podcast con vosotros porque me gusta, ¿no? Porque me apetece hacer este tipo de cosas. Nah, y nosotros que te lo agradecemos. ¿Ha cambiado mucho la ciberseguridad desde que tú la estudiaste hasta cómo se está planteando ahora? Sí, ha cambiado mucho en... Primero, yo no estudié ciberseguridad porque en la universidad era optativa y yo opté por no hacerla. Era seguridad informática y era todo criptografía y yo opté por no hacerlo. De hecho, estudié criptografía después. En los inicios, cuando yo empecé con las técnicas de SQL injection y con el hacking,
En el mundo de la empresa se tenía una visión muy, muy underground de lo que era un experto en seguridad, de lo que era un investigador. Entonces, hacer PhD o doctorados en seguridad informática o en técnicas de hacking no era algo que contemplaran las universidades. Y en las empresas o no había nadie de seguridad, o los de seguridad eran de gente de IT, pura y dura, etcétera. Hoy en día es una profesión muy madura, con muchos roles, donde, bueno, hay hasta 70 roles distintos de profesionales de ciberseguridad en empresas, desde el CERT, el CSIR, el Pentester, el QA de seguridad, el auditor, el Blue Team, el Red Team, el CISO, el DPO, el de Hardening. O sea, hay un montón de roles de ciberseguridad, tanto que bueno, lanzamos una plataforma que se llama Singularity Hackers para que la gente pueda examinarse y descubrir cuál es el rol de ciberseguridad que más se adecua a su forma de ser, porque a veces la gente se lleva frustración, ¿no? Se mete a seguridad pensando que lo que va a hacer es hackear webs y tal, y el puesto donde está luego está haciendo auditoría, está haciendo compliance, está haciendo otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Entonces, sí que ha cambiado, que se ha profesionalizado mucho, tenemos mucha metodología, tenemos muchas herramientas, tenemos mucha disciplina y se ha convertido pues en una profesión muy madura. Así que ha salido, digamos, del underground, y ya los hackers no son esas personas perseguidas por sus conocimientos, como digo yo, sino son grandes investigadores que se convierten en auténticas estrellas, ¿no? Cuando vas a Blackhat o a DEFCON y ves a gente como Moxie Marlinspike o como Charlie Miller o Chris Balasek o españoles y argentinos, ¿no? Como César Cerrudo, son auténticas auténticas estrellas, ¿no? Y para nosotros son, bueno, gente admirable, ¿no? Ah, sí, ya lo has dicho al principio, ¿no? Que los hackers somos buenos, somos éticos. ¿Eh, no? Hay una cierta preocupación, ¿no?, en la gente, bueno, una preocupación que lleva ya pues desde que nacieron las redes sociales prácticamente, ¿no? Las redes sociales, mail, WhatsApp, de gente que considera que sus comunicaciones pueden ser espiadas. ¿Esto es así, a pesar de que siempre dicen, no, es que está encriptado de punto a punto, no sé qué? Bueno, sí, está encriptado de punto a punto, pero el endpoint pertenece a ellos, ¿no? O sea que, claro que lo pueden escuchar las conversaciones si quisieran. De hecho, si WhatsApp quisiera ver tus mensajes, pues lo podría hacer perfectamente. Tiene el endpoint, la aplicación donde se desencriptan y donde están las claves, la que maneja tu clave de descifrado es de ellos. Así que yo creo que la seguridad 100% no existe, se basa más en confianza y vamos, desde luego, si alguien cree que por utilizar una plataforma con cifrado extremo a extremo nadie va a poder acceder a sus comunicaciones, no es verdad. Lo que te protegen es que alguien acceda o hace más difícil que alguien acceda con un ataque de man in the middle, ¿no? Pero si te vulneran el endpoint y pues se acabó, ¿no? No hay. Normalmente nosotros decimos que el cifrado no se rompe, sino que el cifrado se salta. Y en el caso, imagínate que fuera la propia, que llegara la NSA a las oficinas de Meta y quisiera ver tus mensajes de WhatsApp, pues bueno, pues modifica el código de WhatsApp, el mensaje se descifra en tu aplicación y se lo mandan a donde quiera, ¿no? Ya está, ¿no? Que eso se puede hacer, ¿no? Y ahora que tenemos, bueno, en el caso de iMessage, donde se envía al iPhone, al Map, al web, pues se puede saber también. Hace unos meses que te conocimos, viniste por aquí, nos contabas una cosa muy loca, que era a través de las ondas del wifi se podía detectar a la gente, ¿no? A los vecinos. Sí, claro. ¿Eso cómo es? Bueno, se hacen sistemas de visión artificial, las perturbaciones que se generan en la wifi se pueden mover, ¿no? Si tú, por ejemplo, sabes si esa persona tiene un router wifi en su casa y tú pones un medidor de señal remoto, midiendo las perturbaciones que genera el router wifi de esa persona en su casa en tu señal, ves cuando se está moviendo, etcétera, y hay papers de visión artificial, sabes los cuerpos que hay, si hay uno, si hay dos, etcétera, ¿no? Es bastante, bastante crappy, pero se usa, es sistema de visión artificial utilizando perturbaciones de las ondas wifi. Y es muy chulo. Técnicas de hackers, cuando las contaron inicialmente, y hoy en día ya se usan como productos comerciales, ¿no? Se usan para, por ejemplo, sistemas de seguridad en hogares y en empresas, etcétera, para detectar personas. Se pone un enchufe que hace de endpoint wifi y un router wifi, y con esos dos puntos tú puedes medir las perturbaciones de señal y saber quién está en una habitación, cuántas personas hay, ¿no?
Claro, te puede servir como una alarma, ¿no? O sea, si claro. Es un lado sensor positivo. Claro. Es un sensor de movimiento. Uh-huh. Y dentro de poco tiempo, con todo esto de las inteligencias artificiales, ahora deepfakes, clonaciones de voz, ¿vamos a ser capaces de distinguir entre lo real y lo falso? Bueno, porque es que yo creo que nos la van a colar por donde quieran. Sí, estamos muy cerca de los humanos digitales perfectos. Es decir, que alguien utilice mi voz y utilice mi imagen tal y como lo tenemos ahora en remoto, estamos súper cerca de esto, ¿no? De los humanos sintéticos digitales. Y vamos a tener que utilizar test como los de la película de Blade Runner para detectar a los humanos de verdad. El famoso test inventado de Boyd Camp, donde le preguntaban, vas por el desierto, encuentras una tortuga, le está dada la vuelta, ¿qué haces? ¿No? Para ver si tenía reacciones humanas. Vamos a tener que, de hecho, estamos ya mirando cómo autenticar a personas por videoconferencia, por side channel, es decir, yo hablo contigo y al mismo tiempo hago alguna modificación o alguna conexión por un canal paralelo por el móvil para estar seguro de que, como en el pareado del Bluetooth, claro, sí. ¿No? Un 2FA de buenos. Sí, claro. Vamos a tener que hacer esto porque si no, por videoconferencias va a ser prácticamente imposible, ¿no? Eso que tienen ahí estos de esos vídeos, pues son papers de deepfakes y son muy complicados de detectar cada vez que vemos un nuevo avance. Nos puedes asegurar que tú eres el Chema de Alonso de verdad, ¿no? Sí, os lo puedo asegurar porque no, si fuera el falso me pondría un Chema Alonso más guapo y no tan viejo, sino más joven. Eso es. ¿Cuáles consideras que son los mayores desafíos en ciberseguridad ahora mismo? Bueno, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial está siendo un gran desafío. Luego tenemos un desafío muy a corto plazo que tiene que ver, bueno, a corto plazo o a medio plazo, que tiene que ver con el quantum computing. Ya estamos empezando a preocuparnos. A finales, el 23 de diciembre en Estados Unidos se aprobó la Quantum Cryptography Act, el acta para detectar todos los protocolos que van a ser vulnerados por los ordenadores cuánticos, porque ya empezamos a hablar de ordenadores cuánticos que van a llegar el año que viene al megabit, ¿no? O al mega de qubits. Y claro, vemos que en 3 años o 4 años puede haber un breakthrough que haga que todos los sistemas de criptografía que utilizamos dentro de las empresas pues se rompan, ¿no? Porque la operación de calcular los números primos va a ser bastante, bastante sencilla. Entonces, en lo que estamos empezando a trabajar son en proyectos para detectar cuáles son esos protocolos que estás utilizando en tus ordenadores y en tu red para ir uno a uno quitándolo, ¿no? Yo creo que este va a ser un desafío importante para el mundo de la empresa. Y luego ya veremos qué sucede en el futuro, ¿no? Va a llegar la robótica, ya tenemos el tema de los drones con visión artificial que están generando mucho problema en temas de guerra y de asesinatos, ¿no? Imagínate que alguien empieza a utilizar un dron amateur para reconocer a una persona que sale de un trabajo y lo lanza. Y lo mata, ¿no? O sea, es que podemos encontrarnos cualquier cosa en corto plazo. ¿Y los desafíos que presenta la inteligencia artificial en el ámbito de la ciberseguridad? Bueno, pues eso, tanto las herramientas se van a utilizar para estafas muy, muy avanzadas. Hoy vemos que se está utilizando inteligencia artificial para hacer ataques de phishing muy avanzados, para engañar a personas por canales sociales y redes de chat utilizando inteligencia artificial para resolver problemas de seguridad y saltárselos. Hemos visto inteligencia artificial para clonar la voz y saltarse la biometría de voz que se utiliza, por ejemplo, en bancos como segundo factor de autenticación. Inteligencia artificial para buscar vulnerabilidades. Le das un código a ChatGPT y le dices, búscame las vulnerabilidades de seguridad y te las encuentra. Un smart contract yo hice la prueba de un smart contract con un Red Transit Attack y se lo puse y dice, tiene un Red Transit Attack, y le dije, vale, ¿cómo lo explotarías? Y te lo explica cómo explotarlo, ¿no? Entonces estamos viendo que tenemos que utilizar también inteligencia artificial para seguridad, ¿no? Nosotros, de hecho, en Zero Kiss War escribimos un libro que se llama Machine Learning aplicado a ciberseguridad, para ir enseñando a las personas a utilizar inteligencia artificial en la protección, porque desde luego los malos lo van a utilizar, eso que quede clarísimo. Eso te leía el otro día en una entrevista, decías que los malos ya utilizan IA. Sí. ¿Nos puedes explicar así qué es el Dusting Attack, que es algo así muy, muy habitual? ¿Y cuáles son los principales ciberataques que pueden recibir las criptomonedas? Bueno, hay, claro.
hay muchos ataques. En el mundo de las criptomonedas hay que tener en cuenta que si el algoritmo de minteo está, o la transferencia o la generación de criptomonedas no está hecha con smart contract, y esos smart contract tienen vulnerabilidades, te pueden hacer de todo, ¿no? Hemos visto smart contracts que te han limpiado toda la generación de criptomonedas y han robado $1 millón o $7 millones en valoración de criptomonedas, ¿no? De hecho, una de las cosas que hemos sacado en el equipo de Web3 y Metaverso ha sido en Telefónica, es un segundo factor de autenticación para los smart contracts, ¿no? Los smart contracts, el poder, tenemos una tecnología que se llama Latch, que la usa mucha gente en sus wallets, que es un segundo factor de autenticación basado en un POTP o en un pestillo. Y lo que hemos hecho ahora es aplicar esto mediante oráculos a smart contracts, para que tú, si tienes una vulnerabilidad en un smart contract que te lo está vulnerando, cierras el pestillo y automáticamente el smart contract deja de funcionar, ¿no? Porque tenemos como un kill switch del smart contract. Y al final el problema de la... Yo suelo decir que el problema de la auditoría de seguridad con los smart contracts es que las herramientas tradicionales que utilizamos, o las técnicas tradicionales para hacer phishing, para hacer búsqueda de vulnerabilidades masivas, etcétera, pues cuando tienes un smart contract en producción es muy complicado, porque ya cada vez que lo llamas estás generando costes, estás sufriendo... No puedes hacer un ataque de phishing, porque pues si lo tienes en producción te va a costar mucho dinero, ¿no? Entonces tienes que esforzarte muy mucho en lo que haces antes de poner lanzar en producción al ledger de la cadena de bloques y tenerlo funcionando, porque una vez que lo lanzas allí, volver a reauditarlo es una locura, ¿no? Entonces sí. Exige una nueva manera de pensar para los equipos de seguridad y exige una nueva manera de trabajar para los auditores, para los pentesters, ¿no? Chama, hablando de ya un poco de formación, ¿cuáles serían tus consejos, los consejos de Chema Alonso para empezar en el hacking y la seguridad informática? Bueno, al final el formarse es algo que lo tienes que hacer constantemente, y si en el momento que dejes de formarte, pues goodbye, estás en el pasado, ¿no? Esto es algo a lo que estamos todos totalmente acostumbrados. Yo estoy constantemente leyendo, constantemente estudiando nuevas cosas, constantemente haciendo proyectos con mi equipo de ideas locas que me obliguen a aprender cosas nuevas, etcétera. En el mundo de la ciberseguridad, por supuesto, tienes muchísimos cursos, tienes muchísimas oportunidades de aprender en internet, tienes bootcamps que te van a poner las pilas en muy poco de tiempo y te van a ayudar a acelerar, tienes masters, que todo eso te va a ayudar y está disponible. Entonces tienes un poco que pensar es en qué nivel estoy, cómo empiezo a descubrir, y a partir de ese momento vas a tener que ir eligiendo tu camino, que van a ser cursos, van a ser libros, van a ser conferencias, etcétera. Pero yo siempre digo a la gente que haga dos, que hay cosas que se aprenden aprendiendo y hay cosas que se aprenden haciendo, ¿no? Y que tienes que mezclar las dos cosas. Mi recomendación siempre es que alguien que quiera aprender un tema se ponga a trabajar de ese tema, de becario, de lo que sea. Dame los marrones, dame el trabajo más difícil, porque me va a obligar a aprender. Yo empecé a trabajar de becario sin cobrar en una empresa donde además barría y ponía el café, porque yo lo que quería era aprender. Y como quería aprender, pues todo lo que me obligara a retarme a mí mismo me venía bien. Y he hecho lo mismo en el mundo de las cripto, del mundo de la web 3, ¿no? De los smart contracts, etcétera. Por ejemplo, vosotros en Bit2Me, la academia que tenéis, con un montón de cursos totalmente gratuitos, donde la gente puede aprender la diferencia entre un security token y un utility token, donde puede aprender cómo funciona Ethereum y la diferencia entre un Ethereum con un Ledger y un Bitcoin. Todo ese tipo de conocimientos tienes que ir y buscarlos y aprender, ¿no? Y aprovechar las oportunidades de, pues algunas están ahí totalmente gratuitas y las puedes aprovechar, y si luego te quieres convertir en un profesional, pues bueno, pues ya te haces un MBA, ya te preparas bien porque vas a ser responsable de hacer una transformación de una empresa, una compañía, ¿no? Ahí tenemos el Web3 MBA también, que por si te quieres ahí ya mega formar, ya te... Claro. No, sin tiempo, pero quería hacerte antes un pequeño test, ya sabes, son preguntitas y respuestas cortas, con lo que... Miedo me das. Nada. ¿Cuándo empezaste en el mundo cripto?
Bueno, pues hace no mucho, bueno, de contacto con el primer Bitcoin hace muchos años, hace como 12 años, por ejemplo, ¿no? Antes de entrar en Telefónica, a tomármelo en serio y formarme de verdad hace 2 años y medio, 3 años, no te creas que mucho uh-huh. más, ¿no? Siempre lo he seguido, pero fue hace 2 años y medio, 3 años, cuando de repente todo se entró mucho más maduro, se empezó a acelerar, las tecnologías empezaron a aparecer, las DAOs se unían con la creación de primeras empresas que creaban modelos de negocio utilizando utility tokens muy, muy profesionales, a lo mejor algo más de 3 años, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención y bueno, hemos pasado de estar investigando con esto y siguiendo startup a meterlo en el core de la estrategia de Telefónica, ¿no? ¿Cuál es tu criptomoneda favorita? Bueno, siempre le digo a la gente que yo disfruto mucho explicando cómo funcionan los utility tokens y digo siempre que los utility tokens son tan buenos como sea de bueno el modelo de negocio de la compañía, ¿no? Que hay que ver cuál es el algoritmo de consenso para el minteo, que tienes que ver cuál es el servicio de valor que se puede utilizar con ese utility token y si confías en la empresa y en cuáles son los algoritmos y cómo está hecho, cualquiera de esos utility tokens va a ser bueno. Al final, yo creo que vamos a ir al token for a living, ¿no? Que tú vas a hacer cosas en internet y te van a caer tokens y esos tokens los vas a decidir cuáles conservas, cuáles ahorro, cuáles utilizo para mi día a día. Luego, por supuesto, las criptos que han demostrado ser más estables, pues efectivamente Bitcoin y Ethereum son las que han demostrado ser las que mejor han funcionado, ¿no? Y hemos visto casos como el de Luna y Pega, pues que sí, al final los algoritmos de consenso no estaban tan bien y han ido y han generado bastantes problemas. Creo que nos falta en el mundo web 3 de criptomoneda algo de regulación y creo que, pues igual que se cayó la bolsa en el año 29 o en el año 73, si me equivoco, pues hay que ir viendo cuáles son los mecanismos de protección que tenemos que hacer para que no se caiga el mercado de cripto de esta manera. ¿Qué libro, película o documental relacionado con las criptos recomendarías? Yo recomendaría la peli de Hackers, que es otra mítica. Barriendo para casa. Es otra mítica. Sí. Además, ahí el malo lleva un gorro, pelo largo, monta el monopatín. Me siento muy identificado. Sí, sí. Genial. Itzama, ¿a quién invitarías a este podcast? Vamos a ver si haciendo un llamamiento para que venga a programa. ¿A quién invitaría a este podcast? Bueno, supongo que a Yaita, que es nuestra Chief Metaverse Officer, ya la habéis invitado, ¿ha estado ya o todavía no? Pero bueno, pues tenéis que invitarla para que venga a este podcast. Y luego tenemos a un tipo muy curioso en nuestra organización que se llama César, que está liderando un proyecto que estamos haciendo con Helium para llevar despliegue de redes utilizando modelos de tokenomics, que es también muy interesante. Así que nada, ya hizo a César. Venga, perfecto. Pues Chema, me queda una última pregunta, pero la vamos a grabar y la vamos a meter luego en la newsletter que tenemos, que se llama Las Voces de Satoshi. Así que no os la perdáis. Y nada, nosotros lo dejamos aquí. Hace un auténtico placer este ratito, Chema. Hemos aprendido un montón. Oh, placer mío. Pues nada, lo dicho. Pasamos ya con nuestra siguiente sección. Pues después de la super entrevista que hemos tenido con Chema Alonso, ya tenemos aquí a Fátima Académica. Te vamos a llamar así, Fátima. Vale. ¿Cómo te gusta? Pues me tendré que adaptar, porque si no me gusta, igual me vas a llamar así. Bueno, sí, a ver, tenemos a Iván El Sentencias, a Jaume Linklite, pues tu Fátima vale. Académica, porque siempre nuestras cosas así interesantes y vale. Como así como muy académicas. No está mal, no está mal, me gusta. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bien, hoy les traigo las 5 criptomonedas con mayor actividad de desarrollo en los últimos 30 días. Vale, a ver, cuéntanos un poco qué es eso de la actividad de desarrollo y demás. Vale, actividad de desarrollo es toda aquella actividad que los desarrolladores de los proyectos ejecutan en los software de cada proyecto. Vale. Todos estos a nivel de programación. Y puede ir desde añadir una línea de código al proyecto hasta
digamos que mejorar la interfaz, mejorar la experiencia de usuario, crear nuevas dApps, todas las mejoras que realizan en cumplimiento con su roadmap. Vale. Y vale, o sea que cualquier cosa que hagan los desarrolladores dentro de esa moneda, criptomoneda en concreto, eso se va quedando registrado en algún sitio y luego se puede medir o sea, sí, ¿cómo lo miras? Exactamente. Estos cinco proyectos que traigo los he sacado de una página web que todos los pueden encontrar en internet de forma gratuita, que se llama Sentiment. Y Sentiment, a su vez, recoge información de repositorios de información como, por ejemplo, GitHub, que cada proyecto debe tener esto de forma transparente si son proyectos de código abierto. Vale. ¿Y por qué es importante al final ver esta actividad o lo que están haciendo? Bueno, porque la mayoría de los inversores, incluyéndome a mí, seguramente tú también, se fijan en el market cap, se fijan en las ventajas que nos dan estos proyectos como usuarios, pero olvidan, digamos que hacerle un seguimiento al roadmap de cada proyecto. Es decir, saber si los proyectos realmente están cumpliendo con las promesas que nos hacen, con aquellas mejoras que van a hacer, si realmente lo están llevando a cabo, si lo están haciendo o no, si en cambio tardan mucho en realizar una mejora. Entonces, la única forma de verificarlo es a través de la actividad de desarrollo. Por ejemplo, Cardano recientemente estuvo realizando ciertas actualizaciones de lenguajes de programación para mejorar los smart contracts. Y eso lo ha posicionado en los últimos 30 días entre las 5 criptomonedas con mayor actividad. Por ejemplo, a principios de marzo, Ethereum estaba con la actualización de Shanghai. Y durante ese mes estuvo en las top 5 criptomonedas con mayor desarrollo. ¿Por qué? Porque justo en ese momento los programadores estaban haciendo cambios, haciendo actualizaciones. Ya pasó la actualización, ya no está dentro de las 5 criptos. Y bueno, y así sucesivamente. Es una buena forma de analizar los proyectos en los que posteriormente quieres decidirte por ellos o comprar, o lo que sea. ¿Y cuáles son esas 5 top cripto que nos traes? Bueno, me gustaría que antes me hicieras sonido de tambores o algo así. Vale. Para darle ánimo. Bueno, a ver si luego no. Ahora queda un poco de tambor de eso. Y son Polkadot, Cardano, Cosmos, Internet Computer. Y, a ver, creo Kusama. Que... Kusama, exactamente. ¿Tienes alguna de ellas en tu wallet? Pues sí, tengo Cardano, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira, yo este mes no he corrido con suerte porque no tengo ninguna de las 5. Pero les voy a comenzar a echar un ojito a estas porque las están desarrollando, están trabajando en ellas y es súper importante. Porque al final, claro, para fijarte en una criptomoneda, supongo que este índice que nos traes, ¿no? Este ranking, al final... es bastante importante para ver que el proyecto está activo, que se está trabajando en él, que como tú decías, ¿no? Que se está cumpliendo con el roadmap. Y luego aparte, pues el market cap, el proyecto en conjunto, ¿no? Exactamente. Y luego, si tienes dudas y dices, bueno, igual lo que están es añadiendo una línea de código y no actualizaciones importantes. Pero si tienes dudas acerca de eso, lo que puedes hacer es ingresar en la página web del proyecto y todos estos proyectos tienen cada actualización, es decir, las actualizaciones detalladas y desglosadas de todo lo que han hecho en el último mes. Entonces, bueno, es una buena forma de verificarlo porque puedes leer exactamente qué están haciendo. Y bueno, al final también para la gente a lo mejor que no entienda mucho de programación, ¿no? Porque al final lees una línea de qué están haciendo y dices, ¿esto qué será? Pero bueno, al final, si ven ahí el conjunto de todo, dicen, bueno, pues esta gente está currando, el proyecto está vivo y me puede interesar o no, ¿no? Sí, exactamente. Genial, Fátima, pues nada, pues muchas gracias por esto. Espero que me vuelvas a invitar al próximo podcast, porque ya hace rato que no salía. Es verdad, ya llevas tiempo sin venir. Sí, no quieren aprender. Es verdad, nos hemos ido por otras ramas, pero a partir de ahora estarás aquí con nosotros. Vale. Y quédate porque te vas a quedar para que despidamos este podcast, porque ya nos vamos. Espero que os haya gustado la entrevista que hemos tenido con Chema Alonso, el debate, esto que nos ha traído Fátima, súper interesante también. Y nada, ya sabéis, como siempre, compartidlo, suscribiros a Las Voces de Satoshi y nos vemos en el próximo número. ¡Chao!